Bueno, la verdad que se ha ido programando de hace mucho tiempo, es algo novedoso, nuevo que se va a hacer en mi empresa. Es una idea que vamos a ver al final, obviamente, hasta ahora, por lo que se ve, está muy importante, muy interesante por la convocatoria y especialmente por nuestra gente que va a escuchar un poco los planes, las proyecciones que estamos pensando para adelante en nuestra empresa. Es una idea de acá de mi querido gerente general, Carlitos Serrano, que es una persona incorporada hace un año con nosotros y bueno, está trayendo ideas y cosas nuevas, cosa que me alegra muchísimo que así sea. Así que bueno, espero que sea de interés para... Está dirigido especialmente para nuestros operarios, para nuestros ayudantes, pero bueno, hemos querido hacer participar a entidades y a autoridades de nuestra empresa para que, del pueblo digo, perdón, para que también participen y escuchen un poco las proyecciones que tenemos nosotros. Nosotros creemos en el valor de la comunicación, entendemos que, como dice el lema de Color Living, somos una gran familia y toda familia, para mantenerse unida, cohesionada, necesita comunicarse. Este evento tiene ese objetivo central: dar a conocer a nuestros colaboradores el rumbo de la empresa, dónde estamos y fundamentalmente hacia dónde vamos. Después de tantos años de existencia en Villa del Rosario, también un emblema, marcar también esta marca y mostrar cómo se trabaja. Si usted me permite, como foráneo de la ciudad, quisiera destacar algo, no solo Villa del Rosario. Color Living tiene predicamento en toda la región. Tiene un tamaño para empresa familiar que es el más importante después de Aladio, y eso la destaca. Desde Córdoba a Villa María, no conozco una empresa de estas dimensiones. Bueno, la verdad que una grata sorpresa también para algunas personas que van a conocer la interna y cómo trabajan y las proyecciones que se vienen. Por supuesto que sí. Nosotros entendemos que por el tamaño, por la historia de Color Living, tiene un gran predicamento en la comunidad. Por eso es que además, como bien destacó Polo, esto está enfocado a nuestro equipo de colaboradores, entendemos que derrama en la comunidad. Color Living es el principal empleador, generador de fuentes de trabajo y de sustento para las familias locales y por lo tanto la comunidad no puede estar ajena a lo que sucede con la empresa. Bueno, ¿tienen pensado más actividades para el resto del año? No, por supuesto que las cosas normales y habituales, seguramente los eventos normales para lo que una empresa tiene que hacer, ¿no es cierto? Celebrar el final de año con toda la gente, que es nuestra forma de agradecer a la gente. Y bueno, vamos a ver cómo termina el año, porque este país es tan difícil de predecir y para saber qué va a pasar mañana. Entonces, estamos proyectando cosas, pero también sabemos que hay momentos complicados, críticos, que hay que sortearlos también cuando hay una gran responsabilidad, como es tener 400 operarios que hay que darle de comer todos los días. Así que así sean las cosas.